Los espacios para el estacionamiento de automotores sobre las aceras que actualmente presenta la avenida Ventura Puente serán retirados mediante la rehabilitación de banquetas que el municipio emprenderá en la vialidad. De a conocer a Antonio Plaza Urbina, secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental. Plaza Urbina mencionó que se cuenta con un presupuesto por 9.8 millones de pesos para la intervención de aceras en la avenida Ventura Puente, así como la adición de una ciclovía que no requerirá absorber un carril de circulación vehicular, lo que hace necesaria la eliminación de los espacios de aparcamiento que actualmente se observan en las banquetas. Tras especificar que el proyecto comprende el segmento desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta el Boulevard García de León, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental detalló que se realizará una revisión de los alineamientos de los predios para recuperar la mayor proporción posible de superficie de aceras. Recordó que el presupuesto destinado a la rehabilitación de las aceras de la vialidad corresponde al ejercicio fiscal 2016 a través del ramo 23. Sin embargo, no se enfrenta riesgo por la ejecución de la obra en 2017, debido a que los recursos fueron radicados al municipio en diciembre del año pasado y el municipio requirió la prórroga correspondiente para llevar a cabo el proyecto de este año. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Presentó.